How's it going, guys? This is Jesse desde Moonimation Studio y el día de hoy, chicos, vamos a aprender 5 tips para los que usamos el programa Paint Tool Sign. Así que bueno, chicos, sin más que agregar, vamos con el primer tip. Tip número 1, estabilizador. Chicos, aquí en esta herramienta acá arriba, donde vemos esta flechita, vemos varios números. Este es el estabilizador y, como el nombre lo dice, esta herramienta funciona como balanceador de los trazos que vamos a usar. Supongamos que vamos a usar el 0. ¿Qué pasa si usamos el 0? Si se dan cuenta, la línea aparece al instante desde que nosotros la trazamos. Desde que la trazamos aparece muy bien, pero hay un defecto. Las líneas se ven un tanto desproporcionadas, diría yo. No se ven muy finas, se ven un poco, no se le ve tanta calidad, la verdad. Vamos a ver, vamos a subirlo un poquito. Vamos al número 8. Vamos a cambiar el color para que vayan viendo la diferencia. Si se dan cuenta, vamos a acercar. Hay una variación muy grande en cuanto a cómo se ve el fin de la línea. Se ve mucho más fina, la verdad, se ve mucho mejor. Y el trazo se va a ralentizar un poquito más, pero no es algo así como para que te des cuenta. La verdad es que es bastante cómodo. Si usamos el 15, obviamente la línea va a tener una calidad muy, muy, muy buena, pero la computadora va a procesar este movimiento un poco más lento. Eso depende también del poder de la computadora que cargas. Pero como le dije, lo bueno vendría siendo que la línea vendría siendo muy, 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 muy buena, muy fina. Vamos a ver. Si se dan cuenta, el trazo aparece ya casi después que he terminado de hacer la línea. Miren. Pero eso sí, les digo que si tienes una computadora muy, muy buena, pues les recomiendo este. Y si no, si tienes una computadora tal vez media, calidad media, les recomiendo usar un 8 o un 7, que es la que yo uso. Así que, chicos, espero que les haya gustado el tip número 2. Tip número 2, chicos, vamos a la herramienta de clonación. Vamos a ver, supongamos que ustedes van a hacer un dibujo. Un dibujo de una cara. Vamos a hacer un dibujo de una cara. Yo quiero hacer un ojo aquí y otro acá. Pero ¿qué pasa? Los ojos normalmente de nuestro personaje no se parecen uno al otro. O sea que el de la derecha nos puede salir chueco, el de la izquierda. ¿Qué les recomiendo hacer? Hacer los ojos en otra capa diferente. Vamos a dejar la capa de la cara aquí. Vamos a abrir una nueva para los ojos. Solamente hacemos un ojo en la capa nueva. Y, muy importante, teniendo esta capa seleccionada, la del ojo, venimos acá arriba, esta herramienta que está aquí, que se llama capa, ponemos en copiar, se copia la misma capa del ojo, o sea que tenemos dos ojos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar, volteamos hacia acá y movemos. Si se dan cuenta, agarré esta herramienta que está aquí, que es transformar, que nos viene sirviendo para mover el trazo que marcamos. Muy bien, chicos. Y así van a poder hacer ojos más perfectos sin que batallen para que salgan ambos iguales. Obviamente eso vendría más sirviendo para las caras que son de frente. Tip número 3. Vamos ahora con el bloqueo de capas. Vamos a suponer, chicos, que yo quiero hacer una camisa. Una camisa. Y a esta camisa le quiero hacer unos diseños. Uy, está un poco lento esto, no sé qué pasa. Debe ser que tengo algún programa que me está corriendo la velocidad de la computadora. Vamos a ver. Ahí tenemos ya lo que vendría siendo la camisa. Vamos a pintarla. Vamos a ponerle un color azul. Muy bien, ya tenemos la camisa pintada de color azul. ¿Qué pasa? Yo le quiero hacer unas líneas a esa camisa, unos diseños, y yo sé que muchos van a tratar de querer hacer esto, pero se les va a salir, como ven aquí se me salió, marca rojo para que sea mejor,
se me sale. Es un poquito difícil tratar de marcar el diseño que queramos o poner sombra o luz dentro de la camisa sin que se salga. Tal vez muchos lo que van a hacer es que van a seleccionar esto que está aquí y van a hacerlo de esta manera, seleccionando el color o la capa que recién pintamos. Pero yo tengo otra herramienta que es para mí mucho mejor o más sencilla. Vamos a quitar esto que está aquí y vamos a la capa donde está el color, que sería esta. Solamente lo que vamos a hacer es aquí preservar opacidad, que vendría siendo como un bloqueador de capa. ¿Para qué sirve esto? Para que solamente se pinte el color o la capa donde tú seleccionaste. En esta ocasión vamos a hacer un trazo de acá y van a ver que solamente se va a marcar lo de adentro, y así fácilmente van a poder pintar, hacerle sus diseños sin tener temor de salirse del dibujo o pasarse a otra capa. Una vez terminado esto, solamente quitan la flechita de aquí, preservar opacidad, y ya pueden volver a manipular esto de cualquier manera. Este fue el tip número 3. Tip número 4, chicos. Vamos a usar el mismo ejemplo de ahorita, el mismo dibujo, digo. Vamos a ver, esto vendría siendo el tip de aumento de tamaño. Supongamos que nuestra camisa está muy, muy, muy grande, está al extremo de lo que vendría siendo el lienzo, pero yo no quiero que esté tan al extremo, así que tampoco quisiera achicar la imagen, es otra cosa. Lo que van a hacer es lo siguiente: van a venir a la herramienta de capa aquí arriba, no, digo en lienzo, cambiar tamaño. Y como tenemos en este dibujo más o menos unas 10 pulgadas, quiero aumentarle una pulgada a cada extremo. Para tal, vamos a usar esto que está aquí en la herramienta de extender lienzo. Ponemos una pulgada arriba, una pulgada abajo, una a la derecha, una a la izquierda y OK. Si se dan cuenta, se agrandó una pulgada más para cada extremo. Eso la verdad vendría sirviendo más para las personas que se quedan sin espacio y no quieren achicar el dibujo. Este es el tip número 4. Tip número 5. Tip número 5, chicos. Vamos ahora con lo que vendría siendo la calidad de la imagen, o DPI o PPI, como quieran llamarlo, chicos. Básicamente se lo voy a explicar de una manera muy fácil. Vamos a suponer que vamos a hacer una capa nueva de un píxel, digo, de una pulgada. Como ven aquí, les puse solamente una pulgada de alto, de arriba a abajo, y una pulgada de izquierda a derecha. Vamos a suponer que en esa pulgada solamente van a ver 4 píxeles. Vamos a ver. Esta es la pulgada. Y vamos a pintar. Si se dan cuenta, chicos, en esta pintura que hice, no sé si lo logran notar, aquí vamos a pintar el color. Como puse aquí arriba en el lienzo, hay 4 píxeles por pulgada. O sea, que en cada pulgada van a haber 4 cuadritos de esto que vemos aquí. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 por 4, 16. Eso es lo que va a pasar si ponemos una calidad tan baja como 4 píxeles por pulgada. Vamos ahora a aumentar un poco la calidad. Vamos a ponerle unas 10 píxeles por pulgada. Si se dan cuenta, ahora hay 10 píxeles en cada pulgada. Acá hay 10, acá hay 10, acá hay 10, acá hay 10, y así van continuando las otras 10 de manera horizontal y vertical. Eso vendría dándole más calidad a la imagen. Ahora vamos a ver algo. Yo la verdad que siempre uso la calidad de 150. ¿Qué pasa si yo pongo 150 píxeles por cada pulgada? Va a suceder esto.
la calidad va a aumentar drásticamente. Ahí puede notarse tal vez un poquito que todavía la calidad tiene lo que vendría siendo los trazos de los píxeles, pero se ve muy leve. Más sin embargo, la calidad es súper grande para hacer una pulgada y tener tantos píxeles. La verdad es que es muy buena, se ve muy bien. Lo más recomendable, la calidad que más recomienda para que tus dibujos tengan mejores calidad en cualquier programa, ya sea Adobe, Photoshop o Paint, o sea, es ponerle una calidad de 300 píxeles por cada pulgada. Y si ven, ni se notan los píxeles. Y esto vendría siendo solamente una pulgada. O sea, que vamos a hacer un dibujo de 10 pulgadas y que cada pulgada va a tener 4 píxeles. Vamos a ver qué sucede cuando hago un trazo con tan pocos píxeles. Si se dan cuenta, sale súper, súper baja la calidad de los píxeles. Se notan drásticamente. Así que lo que yo les recomiendo vendría siendo que ustedes le suban la calidad a sus dibujos en esta sección. Si quieres hacer un dibujo de 10 pulgadas por, o vamos a ponerle el tamaño de una página normal, vendría siendo 11 de altura. Vamos a hacer un lienzo nuevo. De altura vamos a ponerle 11 y de ancho vamos a ponerle 8.5. Y quiero ponerle que la calidad sea de 150 para darle una calidad, la verdad, bastante buena. Y vendría siendo tamaño página. Y nuestros dibujos van a tener una mejor calidad a la hora de trazar las líneas. Los píxeles, la verdad, es que se van a ver muy poco, solamente que te acerques. Y pues ya saben, entre más píxeles tengan, mejor se va a notar la imagen. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Espero que la verdad que les haya ayudado, porque bueno, como les dije, esto lo hago más que todo para transmitirles algunas cositas que yo sé sobre este programa. Y bueno, si les gustó, si tienen alguna opinión, alguna duda, déjenla en la caja de los comentarios, dejen su like y pues compártenlo con aquellas personas que usan este programa y todavía no saben algunas opciones que les van a ayudar a mejorar sus dibujos. Así que los dejo, nos vemos en el próximo video. See you.